solo voy a salir afectada en este juego. Aise, ¿estás bien? ¿Qué pasó, amiga? ¿Por qué lo dices? La mamá de Semir vino ayer. Hubieras visto lo que sentí después. Él me trató como si fuera mi novio real o algo así. Él me invitó a cenar con su madre. Y todo era muy lindo, en serio. Luego, cuando él y su madre me fueron a dejar, él me dijo que no hubiera encontrado una mejor actriz que yo que le siguiera el juego. El hombre solo me utilizó para llevar a cabo sus planes. No le importó que después de un tiempo empezara a sentir algo por él. Eso es muy egoísta. Aise, mira, ya empezaste a sufrir, amiga. Esto solo va a empeorar. Ya empeoró, de hecho. No pude dormir anoche. Solo lloré, Miriam. Ay, esto es malo. Mira, te estás encariñando con ese hombre. Por favor, termina este juego pronto. Entiendo. Voy a terminar con esto. Hasta mi madre empieza a intuir que algo sucede. Por eso lo primero que haré al llegar a la oficina es hablar con Semir. Le diré que no puedo continuar con este juego por mi bien. Es lo mejor que puedes hacer. Termina este juego antes de que sea tarde. O te vas a lastimar mucho. Tengo que colgar, Aise. Nos vemos pronto, ¿está bien? Hablamos luego. Nos vemos, amiga. Esto es para ti. No soy tu mensajera. ¿Para mí? ¿De quién serán? Lo sé, yo también me sorprendí, pero sí. Son de un tal Tekin. Buen día, señor Levent. Llegarían dos entregas distintas. ¿Ya están aquí? No. Miriam, ¿tú sabes algo? ¿Ya vino el mensajero? En cuanto llegue, lleva todo a mi habitación. Bueno. ¿Qué haces tú aquí a esta hora? Más bien quiero saber qué haces tú. Mejor hablemos de eso, ¿quieres? Por ejemplo, ¿por qué has estado conviviendo con la madre de ese tal Semir? ¿Qué tienes que ver con ellos? ¿Qué? Deja de hacerte la tonta, Aise, y contesta. ¿Qué haces? ¿Qué haces con la madre de ese hombre? No lo entiendo, ¿eh? Quiero saberlo, ya. Suéltame, suéltame el brazo. Alguien puede verme. Estás humillando en mi trabajo. No. Primero vas a contestarme lo que te estoy preguntando. Y luego de eso ya te voy a dejar ir. Tú no te preocupes. Dije que me sueltes. ¡Me estás lastimando! ¿Puedo preguntarte por qué tomas a mi novia de la muñeca? No te hagas el valiente. Velena. Escucha, si te vuelvo a ver así de cerca de mi novia, te juro que no seré tan amable contigo. ¿Estás bien, mi vida? Sí, bien. No me lastimó. ¿Y tú qué sigues viendo? Tranquila, mi amor. Ya vámonos.